¿Habrá Netflix encontrado la fórmula para adaptar los anime a live action? Hablemos de Avatar: The Last Airbender. Hola a todos, bienvenidos a la Oficina Geek, donde hablamos de recomendaciones de películas y series. Mi nombre es Denis Dávila y gracias por unirte a este nuevo video. El 21 de febrero de 2005, el primer episodio del anime de Avatar The Last Airbender salió al aire en Nickelodeon, convirtiéndose en una de las series animadas más queridas por la audiencia. Ahora Netflix ha lanzado su nueva serie live action de 8 episodios que narra la historia de Aang, el último maestro del aire, en su misión por dominar los elementos del agua, fuego, tierra y aire y restaurar el equilibrio en un mundo perseguido por la Nación del Fuego. Lo primero que debes saber es que la serie mantiene la esencia completa de su versión animada, al mismo tiempo que toma ciertas libertades que honestamente no molestan en absoluto a la historia y quizás la simplifican. Esto es comprensible ya que Netflix busca complacer a los fans de mucho tiempo y a la vez atraer a una nueva audiencia que desconoce por completo esta historia. La producción ha realizado una excelente labor al presentar este mundo que muchos conocimos en el 2005 y esto se refleja en las escenas de acción y pelea que son muy buenas y sin duda entretienen. Si eres detallista, entonces podrías notar ciertas fallas en los efectos especiales, pero esto no disminuye la calidad de su ejecución. Mi principal problema con la serie fue el diálogo del guion para ciertos personajes y algunos actores que los interpretaron, ya que simplemente sonaban neutrales y no mostraban ninguna emoción ante lo que realmente estaba sucediendo en la historia. No obstante, debo resaltar el talento y encanto de Gordon Cormier, el protagonista de la serie, cuya interpretación es casi un reflejo de lo que nos mostraron en la serie animada. Creo que cada personaje tiene un buen arco de desarrollo y cada uno tiene su momento de brillar a lo largo de la historia. La realidad es que no es necesario ser fanático o tener un conocimiento masivo de Avatar The Last Airbender para disfrutar de esta serie. Si eres amante de la buena acción, excelentes combates mano a mano y las aventuras con elementos místicos, entonces dale un vistazo a esta serie en Netflix que te aseguro que te gustará. Así que gracias por ver mi crítica de Avatar The Last Airbender. Déjame saber en los comentarios si piensas verla. Y recuerda que para más recomendaciones de películas y series me puedes seguir en todas las redes sociales como La Oficina Geek.